Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Las 14 horas, 2 de la tarde con un minuto, las 2 con 1. Muy buenas tardes a todas y muy buenas tardes a todos. Estamos listos ya para el desarrollo de la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua, correspondiente a su edición de esta tarde de mitad de semana e inicio de mes. Es miércoles 1 de septiembre del año 2021. Estamos dando comienzo al mes patrio, al mes en el cual, justamente el 8 de septiembre, esta hermosa ciudad de Zacatecas cumple 475 años de su fundación o de el arribo de quienes la descubrieron. Les invitamos, como siempre, para que se queden con nosotros hasta en punto de las 3 de la tarde y se enteren de los últimos acontecimientos, como este desquiciamiento en Zacatecas, en las vialidades, en las entradas, en las salidas por parte de los maestros, que desde ayer, se lo dijimos hoy en la mañana, convocaron a manifestarse en contra de la reforma a el ISTESAC. Han bloqueado la salida a Frenillo, Villanueva y todo ese tramo, así como su propia entrada, generando con esto problemas. Hicieron marcha por las calles del centro de la ciudad. Y en la otra entrada, allá por Guadalupe, también se generó una marcha hasta pues cruzar todo el eje metropolitano, ¿verdad? Repito, desquiciando las vialidades, el centro de la ciudad, obligando a las autoridades de tránsito a hacer cortes de manera improvisada y repentinos a la circulación, y con esto pues afectando la movilidad, los tiempos incluso y hasta la economía de otros. Se les olvida que donde termina el derecho de ellos a manifestarse, pues comienzan justamente los derechos de los demás a que transitemos libremente, ¿verdad? Y sin ningún contratiempo. Por ahí Ricardo nos está mostrando algunas imágenes que captó este día por la mañana. Quiso hacer más, pero nuestro compañero se cansó. Pues es que lo mandaban a rodear hasta por allá, ¿no? Dice, no, pues ya no la hacemos así. Ante esto, pues, y para ellos el inminente paso de aprobación a la reforma de el ISTESAC por parte de los diputados en un sexto periodo extraordinario de sesiones, y a decir de ellos, no hay dictamen todavía, no hay dictamen, que es lo que viene poniendo con los pelos de punta a los sindicalizados, ¿verdad? Que además, por cierto, dicho sea de paso, el SUBSEMOP ya se desmarcó. Ay, señor Soriano, es que estás muy chiquito tú para entender tantas cosas de la vida. Mira, te propongo esto. Ya para que estés libre de polvo y paja, chécame por favor cuánto es de tus aportaciones. Yo te las voy a dar de mi bolsa y ya, te me desmarcas, ¿eh? Ya te me desmarcas. No quiero estarte escuchando siempre con tus dimes y diretes. Sí, el SUBSEMOP ya dijo, aquí tengo la referencia, ¿verdad? A ver, ¿esta cuál es? Sí. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales, el SUBSEMOP, recula y abandona la exigencia de frenar las reformas a el ISTESAC ante la sorpresa
y repudio de los propios sindicalizados. Al... ¿el qué? Ah, el Nobel secretario, así le pusieron, general Israel Chávez Leandro, aseguró que su aprobación no afectará a los trabajadores tras decidir no participar en las movilizaciones. ¿Qué es lo que dice la base trabajadora en base a esto? Ah, pues que en las pasadas mesas de negociación, ¿sí?, donde alcanzó el 3.6% de incremento salarial a los trabajadores, seguramente ahí también negociaron sus cosas, ¿no, señor Soriano? Los acuerdos en lo oscurito, y por eso es que baja la guardia ante esto, y por eso una serie de comentarios de la base trabajadora en su contra y que pertenecen, obviamente, al Subsepom. Al Subsepom. Mientras que los otros sindicatos, pues andan ahí en la pelea, ¿verdad? Que también, dicho sea de paso, yo no le veo mucho futuro, francamente. Por lo que yo he dicho, no hay de otra para el ISTESAC. No hay de otra. O se reforma o cava su tumba. Y esa tumba no va a ser de 3 metros de profundidad. Va a ser de 9 metros. Y va a ser boca abajo para que, si se quiere salir, se vaya más para abajo. Discúlpenme, pero yo no tengo pelos en la lengua. No estamos de acuerdo, no están de acuerdo. Sí, yo los puedo entender. Que se castigue a los que saquearon. Sí, 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 que los metan a la cárcel 20, 30 años. Lo que la ley determine. Pero lo que sí es cierto es que necesita la reforma. Discúlpeme. Tello también, el gobernador Tello, tuiteó: convoco al poder legislativo en la figura del presidente de la comisión permanente y a los líderes sindicales inmersos en el tema de el ISTESAC a una mesa de diálogo en busca de soluciones por el bien del instituto y los propios trabajadores. Él ya cumplió a la hora de proponer, ¿no? No hay duda de eso. Y dijo además, en un agregado de su tuit: la certidumbre en la pensión de los trabajadores del Estado es un tema fundamental para todos. Así es. Así es. Si no tienen esos puntos en la mira, marchamos porque marchamos. Lo demás, disculpen que lo diga así, es defender solamente los intereses de unos cuantos. No hay de otra. En la mañana nos lo decían muchos de nuestros radioescuchas a través de un mensaje de voz. Y estaban en contra justamente de esta manifestación de maestras y maestros que, repito, bloquearon y generaron caos vial en el eje metropolitano. Ahora lo están haciendo, insisto yo, en otros puntos, como acá en la salida a Fresnillo, a Villanueva, Jerez, en su entrada. Toda la gente que viene, que está llegando, se está viendo afectada. Toda la gente que quiere salir se ha visto afectada. O sea, los puntos cumbres de nuestra ciudad los están bloqueando y generando pues caos. Esto es parte de lo que se ha vivido este mes patrio, este 1 de septiembre en nuestro querido Zacatecas. Y bueno, no hay sesión. La sesión se supone que sería mañana, ¿no, señor Soriano? La sesión de los legisladores, jueves, donde se supone se estaría dando paso a esto, pero todavía
no es una cosa segura, porque primero tendrían que estar los acuerdos con las comisiones, con las diferentes fracciones parlamentarias, ¿verdad?, para poder dar este gran paso. Y sí, lo que sugiere el gobernador Tello, pues no está mal, porque él ya cumplió, él generó esta reforma, no es una reforma que tenga que aprobarse, vamos, en, ¿qué puedo decir?, pues a producto de gallina, sino que por eso se tuvo el tiempo, ¿sí?, para que se revisara y no se tuvieran mayores asuntos. Sin embargo, los asuntos en torno a esta reforma están brotando. Ahí tiene, pues, parte de lo que ha acontecido este día. 2 de la tarde con 14 minutos. Ya estamos con ustedes a través del 96.5, a través del 95.1 FM Cascán por allá en Jalpa. También ya estamos conectados en vivo totalmente con el canal 30.1 de Telecer, de televisión abierta, televisión digital terrestre, y por el 30.1 del sistema de cable Easy, por las plataformas Facebook Telecer 30.1, por el YouTube Telecer canal 30.1, por GrupoCer.mx. Como siempre, todos estos medios enlazados de manera simultánea para llegar hasta los más apartados rincones de la geografía zacatecana y llegar hasta otras entidades federativas vecinas a la nuestra, como lo son Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, entre otras, y a todo el mundo a través de la internet. Gracias, pues, a quienes nos escuchan en sus centros de trabajo a esta hora de la tarde. Gracias también a quienes van en trayecto, ya salieron de su centro de trabajo, van rumbo a sus casas y nos van escuchando. Saludos cordiales, muy amables por la elección. Saludos también a las amas de casa. Ah, también fue tomada, disculpe usted, se me estaba yendo, la Secretaría de Educación. La misma Secretaría de Educación, a muy temprana hora, antes de las 8 de la mañana, se estaba tomando la sede de la Secretaría de Educación, la propia sede de Ciudad Administrativa también. No, sí se hizo un verdadero escandalazo. Bien, a todos los que están en los talleres, siempre lo decimos así, a los amigos trabajadores de la construcción, a los amigos que están en los mercados de Zacatecas, Guadalupe y otros municipios, a los amigos taxistas del gremio Zacatecas, Guadalupe y otros municipios, amigos operadores de las diferentes rutas urbanas en Zacatecas y otros municipios también, saludos, muchísimas gracias por la sintonía, así como seguimos reconociendo el trabajo del personal médico de los hospitales del ISSSTE, del IMSS y de la Secretaría de Salud, porque están haciéndole frente a el tema del SARS-CoV-2 de la pandemia. 2 de la tarde ya con 15 minutos. También hace un rato el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en punto de las 10 de la mañana, dio su mensaje a la nación en torno a su tercer año de gobierno. Antes, este tipo de eventos se generaban en una cadena nacional. También eso ha cambiado ya. Hoy solamente la Secretaría de Gobernación pone a disposición la señal para las emisoras que quieran y definan transmitirlo para ser portadores de este mensaje a el pueblo de México. No duró mucho, un poquito más de una hora, y dijo: si termino el 2024, diré misión cumplida y les dejo mi corazón. ¿Por qué dijo eso? Ah, pues porque está pendiente una consulta de revocación de mandato, ¿verdad? Solo que también allá en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, que por cierto ya se estrenaron este pasado fin de semana los nuevos legisladores, y tendremos de todo, en el ámbito federal tendremos de todo. Ya veremos qué tan productivos son unos y otros, a ver qué tan conocedores nos salen de las leyes del Parlamento y de lo que se debe hacer, ¿no?, en una Cámara de
diputados, Ricardo Monreal Ávila, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, está haciendo propuestas por ahí, pues, de lo que sería esta ley de revocación de mandato, que no ha caminado tan bien como se quisiera, insisto, porque se venía ya el cambio primero de los legisladores federales, ya llegaron los nuevos y ahora hay que esperar a ver cómo se van aterrizando las cosas. Por eso dijo eso el presidente, ¿sí? Lo cierto es que para muchos en este país, para muchos de estos 127 millones de mexicanos, pues tenemos que decirlo, este gobierno federal ha dejado mucho que desear. Vamos a hacer una pausa, volvemos 2 de la tarde con 17 minutos, 2 con 17, regresamos. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua, ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. TELESER. Que el COVID viene a la alza. Que cada día más contagios. Que a muchos les vale. Ya sabemos el camino que debemos tomar. Usar cubrebocas como debe ser. En serio, una sana distancia. Y gel siempre. ¿Podemos con esto? Podemos. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo. Esto es violencia política en razón de género. Estás exagerando. Estas cosas pasan desde siempre. ¿Violencia política? No sé. Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja@ine.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
Canal 30.1, XHZAE, TDT, desde Zacatecas Capital, Grupo SER, SER, Canal 30.1, Zacatecas, TELESER. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Dos de la tarde con 22 minutos del tiempo correcto. Pues bien, regresando de la pausa, vamos a este segmento de información de orden nacional que le anunciábamos antes de irnos justamente a el corte. Información Nacional. Al emitir su mensaje con motivo del tercer informe de gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si los resultados de la revocación de mandato, la ciencia y la naturaleza le permiten concluir su gobierno en 2024, solamente dirá: misión cumplida. Y les dejo mi corazón. Estoy seguro que la gente va a votar a fines de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre del 2024. Desde luego, no solo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión. Falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador. No podemos ser soberbios, pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de la transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos: misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón. Así lo afirmó el mandatario de esta nación hace unas horas, hoy, a partir por ahí de las 10 de la mañana, que se generó la señal justamente, sí, para este mensaje del presidente, y de lo cual retomamos una partecita. ¿Cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción en nuestro país? En fin, un retroceso no sería cosa fácil. Vamos bien. Y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Desde luego, no solo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión. Falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador. No podemos ser soberbios. Pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos: misión cumplida, me voy a Palenque. Les dejo mi corazón. Muchas gracias. Catorce horas, 2 de la tarde, ya con 26 minutos. 2:26, pues ahí tiene usted parte de lo que aconteció en este informe de hoy. En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal manifestó que sería muy difícil dar marcha atrás a decisiones que se han dado en su respectivo gobierno, ¿no? ¿Cómo podrían los conservadores, por ejemplo, quitar las pensiones a los adultos mayores? ¿Cómo podrían suprimirse las becas a los estudiantes pobres? ¿Cómo volver a el lujo a las
extravagancias en el ejercicio de gobierno, preguntaba el presidente. ¿Cómo regresar a la condonación de impuestos a grandes corporaciones económicas o financieras? ¿Cómo retornar a la privatización de privatización depredadora de los bienes públicos? ¿Cómo lograría que volviera a imperar la corrupción en nuestro país? En fin, en retroceso no sería cosa seria ni fácil, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Repetimos, en lo que fue pues su tercer informe de gobierno este día por la mañana. Bien, 2 de la tarde con 29 minutos. En más de la información de orden nacional que le tenemos a esta hora de la tarde, en Cuernavaca, el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, lamentó el asesinato del párroco José Guadalupe ocurrido esta mañana y confirmó que la Fiscalía General de ese estado ya investiga el caso. El padre de la iglesia San Nicolás de Barri, en la comunidad de Galeana, Zacatepec, fue encontrado muerto dentro de una habitación de la misma iglesia. De manera extraoficial se dio a conocer que debajo de la cama donde estaba su cuerpo había manchas de sangre. Con gran tristeza les comunico que ha sido asesinado el padre José Guadalupe. Estamos sorprendidos. Hemos confiado en las autoridades que llevan a cabo la investigación. La Fiscalía ha tomado este asunto en sus manos. Confiamos plenamente que nos ayudarán a encontrar qué es lo que sucedió. Esperamos que sepamos discernir lo que Dios nos quiera decir a través de esos acontecimientos que todos o que a todos nos hacen pensar. Así lo expresó el líder religioso. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ni ellos escapan. Dos de la tarde con 30 minutos, decenas de autos y cientos de personas permanecieron varados sobre la carretera que une a la ciudad de Jalapa con el puerto de Veracruz debido a un accidente vehicular. Durante más de 8 horas se mantuvo cerrada la autopista Jalapa-Veracruz, donde 2 trailers se impactaron e incendiaron. Cheque usted qué asuntos. Elementos de diversas corporaciones trabajaron durante horas para sofocar las llamas y luego llevar a cabo las tareas de remoción de las unidades automotrices. La Guardia Nacional, División Carretera, notificó que el accidente ocurrió aproximadamente en el kilómetro 043, carretera Jalapa-Veracruz, en el tramo La Bocana-Tamarindo. Varios usuarios señalaron en redes sociales que permanecieron varias horas
de la madrugada de hoy sobre la carretera en espera de que fuera reabierta la circulación. Así se reportó en este mismo accidente un muerto y un herido. Dos de la tarde con 32 minutos, el tiempo correcto. En más información de orden nacional, en las primeras horas de este pasado martes, se formó la tormenta tropical Kate. Se mantiene la vigilancia sobre la tormenta tropical Kate, que se localizó ya a 1.310 kilómetros al este de las Antillas Menores y a 3.700 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. Así lo informó la Comisión Nacional del Agua. Tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85, y se desplaza hacia el norte a 7 kilómetros por hora. Por su lejanía, no representa, al menos hasta el momento, mayor riesgo para el territorio mexicano. El líder nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, anunció que este miércoles 1 de septiembre presentó formalmente licencia a su cargo para buscar la reelección como dirigente nacional y, de ser electo, estar al frente del partido para la elección presidencial del próximo 2024. Este anuncio lo hizo Marco Cortés a través de su cuenta de Twitter, además de que ofreció una entrevista a su natal Michoacán, donde reafirmó esta intención. Así pues, con Marco Cortés ya son cuatro los panistas que han anunciado su intención de dirigir al Partido Acción Nacional de cara al 2024. La exdiputada federal Adriana Dávila, el exdiputado federal Gerardo Priego y el actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Dos de la tarde con 33 minutos al asegurar que no se violan derechos humanos a migrantes ni que hay represión en su gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que los dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración que patearon a un migrante haitiano en Chiapas fueron dados ya de baja y el caso lo tiene el órgano interno de control de la dependencia federal. Al emitir un mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno, López Obrador destacó que en su gobierno se ofreció asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, así como a sus colaboradores, y no tiene conflicto con ningún país. Si México no hubiese buscado vacunas y medicamentos para combatir la pandemia por el COVID-19 desde inicios de la emergencia, hoy día se lamentarían miles de muertes, así lo aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Desde el inicio de la pandemia en el país, marzo del año pasado, y en el mundo, México acumula 258 mil muertes debido a el coronavirus. El canciller organizó un evento a modo de fiesta en la sede de la Secretaría para celebrar que México cuenta ya con 100 millones de vacunas anti-COVID, lo que ha permitido, ojo, que al menos 64% de la población adulta tenga entre una y dos dosis aplicadas. Si México no hubiese conseguido estas vacunas, ¿qué pasaría? Se preguntó. Estaríamos lamentando. Por desgracia, miles de muertes, así lo declaró. En el Salón José María Morelos y Pavón, en la sede de Relaciones Exteriores, se convocó a funcionarios de la misma dependencia, así como de las secretarías de la Secretaría de Salud, la Agencia de Aduanas, Birmex, y la Defensa Nacional, la Marina, y del Instituto Nacional de Nutrición, así como del Laboratorio Limont, entre otros, para celebrar los 100 millones de dosis.
Finalmente, Jesús Ramírez, vocero del presidente de México, dijo que las versiones de una supuesta salida del gabinete del Consejo Jurídico de Julio Scherer son rumores. Eso es, en calidad de rumores, señaló Ramírez Cuevas, al ser cuestionado luego de que ayer trascendió que Scherer y Barra le presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión privada. Y es que así comienza todo, ¿verdad? Luego se concretan las renuncias o que los hacen renunciar. Se esperan un ratito, dicen, a que se enfríe lo calientito y luego resulta que ya no están. Entrevistado pues en Palacio Nacional, luego del mensaje del presidente por su tercer informe, el vocero de la presidencia dijo que Julio Scherer Ibarra acudió al informe de gobierno en su calidad de consejero jurídico del Ejecutivo. Hoy el presidente rindió su tercer informe, como le he venido comentando. Asistió su gabinete legal y ampliado. Asistieron también 30 personas, entre ellos el consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer. A ver qué pasa en unos días. Hasta aquí el segmento de la información de orden nacional. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER Canal 30.1 Zacatecas TELESER. Los contagios de COVID podrían incrementarse. Ante los riesgos, ya sabemos qué usar. Cubrebocas, gel y sana distancia. ¿Podemos con esto? Los mexicanos sabemos adaptarnos. Ahora sí vamos con todo contra el COVID. Grupo SER. Solo es cuestión de hacerlo. La noticia no espera. La información está en Sin Pelos en la Lengua. Entérate de los acontecimientos más importantes a nivel estatal, nacional e internacional en cualquiera de sus emisiones. Lunes a viernes de 6:59 de la mañana a 9 y de 2 a 3 de la tarde. Sin Pelos en la Lengua. Un noticiero parte de SER Informativo Noticias. Extorsión. Bueno. Tío, soy Pepe. Ayúdame, me tienen detenido. Extorsión. Soy el licenciado López de Juegos de Azar. Deme su número de tarjeta para depositarle su premio. Extorsión. Tenemos a tu hija y nos vas a pagar 20 mil pesos. A mí ya me pasó y solo les colgué. Te toman por sorpresa y juegan con tu miedo. Fue mucho susto al principio. Solo cuelga. Un mensaje de Grupo SER. Dirigimos todo nuestro esfuerzo.
Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Sociales, Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Con 43 minutos, 2 de la tarde con 43 minutos, regresamos. Tuvimos que hacer este puentecito porque estábamos recibiendo información de alguna manera fresca en torno a lo que nosotros le comentábamos a inicios del programa y que tiene que ver con estos bloqueos que le decía yo se están realizando por parte de los sindicatos en las afueras o lo que son las salidas y las entradas a Zacatecas por parte de este Frente Común de Defensa de los Derechohabientes del ISTESAC, ¿sí? Que ha realizado marchas, ha realizado plantones, ha realizado bloqueos. ¿Qué hay de información fresca ante esto? Bueno, que se acaba de levantar una mesa de diálogo entre el gobierno del estado, la comisión permanente del Congreso y los representantes de este movimiento para acordar ya que se establezca una mesa amplia, detallada, profunda sobre el contenido de la reforma, ¿sí? Ojo, eso es lo que nos están informando ahorita. Y una vez que haya los consensos, se le dará para adelante a la Cámara, en la Cámara de Diputados, a la reforma a el ISTESAC. Pero ahorita tienen que levantar los bloqueos, ¿sí? No hay consenso, no hay reforma. Esto podría tardarse 2 días, 2 meses, 2 años. Ya no es una garantía, pues, de que esto tenga que salir antes de que concluya esta legislatura o de que concluya el periodo de gobierno de Alejandro Tello. ¿Estás contento, Soriano? ¿Estás contento? Satisfecho nomás. Bueno, es lo que nos acaban de informar. Se van a retirar los bloqueos. Se acordó esto, pues, ¿sí? Y se va a platicar, se va a socializar, que además, a decir de los diputados, del propio director del ISTESAC, esto ya se había hecho con los involucrados, ¿no? El socializar la ley o la nueva reforma del ISTESAC. Se organizarán mesas para consensar, para llegar a acuerdos, y entonces sí, si hay acuerdos, habrá reforma, y si no hay, pues no la habrá. Le repito, es lo más fresco que estamos teniendo de esto que aconteció el día de hoy. 2 de la tarde con 46 minutos, 2 de la tarde con 46 minutos, el tiempo correcto. Vamos a otras cosas. La disciplina financiera, la nula contratación de nueva deuda pública
mayor recaudación, austeridad y responsabilidad del gasto en la administración pública estatal se han convertido en el distintivo del gobierno de Alejandro Tello Cristerna. Así lo demuestran las buenas calificaciones crediticias que tiene Zacatecas al cierre del presente quinquenio. El mandatario estatal destacó que la evaluadora internacional Fitch Rating da a Zacatecas una calificación de A-MEX, que es de perspectiva estable, lo que se ha logrado gracias a la reducción de la deuda pública y de tener las tasas de interés más bajas en el mercado, lo cual refleja el grado de confianza que tienen los inversionistas en la entidad. Al día de hoy puedo informar con satisfacción que cumplí mi compromiso de no contratar un solo peso de deuda para Zacatecas y de hacer de la transparencia y la rendición de cuentas un ejercicio permanente de mi quehacer como ciudadano y gobernador, dijo él a un mandatario. Agregó que al cierre de su administración se pagaron cerca de 523 millones de pesos de capital de la deuda estatal y 3.049 millones de pesos en accesorios. Además, se terminó con el desequilibrio que generaba el gasto educativo por más de 1.000 millones de pesos, pues tras años de problemática logró solucionar este déficit histórico que ahogaba las finanzas del estado. De igual manera, Alejandro Tello destacó que su gobierno logró aumentar su capacidad recaudatoria estatal en más de 170 millones de pesos, de 946 millones de pesos a más de 2.000 millones de pesos en 5 años. Añadió que dejará un legado de vanguardia a Zacatecas con la implementación de los impuestos de remediación ambiental. Recordó que en su quinquenio creó y dio una batalla permanente a nombre de los zacatecanos para impulsar la aprobación de los llamados impuestos ecológicos como justa retribución de lo mucho que nuestro rico suelo minero le ha dado al mundo y a las compañías nacionales y extranjeras. Recordó que de manera histórica en febrero del año 2019 Zacatecas logró el pronunciamiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las facultades constitucionales de las autoridades estatales para establecer los impuestos ecológicos que hoy ya benefician a la entidad y quedarán como una herencia para el futuro, así lo definió el gobernador. Alejandro Tello dijo que bajo su convicción de transparencia y orden en las finanzas, logró un gobierno que hizo mucho con poco al mantener una férrea disciplina financiera que permitiera generar ahorros en el gasto y reorientar su aplicación hacia obras y acciones para beneficio de la población. Habla el gobernador Alejandro Tello. Así fue como dirigimos todo nuestro esfuerzo a hacer más con menos y a mantener una férrea disciplina financiera que nos permitiera generar ahorros en el gasto. Prueba de ello es el hecho de que las evaluadoras Fitch Rating y HR Ratings hayan mantenido una buena calificación crediticia para Zacatecas, lo cual ha permitido mantener estables las tasas de interés, que son de las más bajas en el mercado. Al día de hoy, puedo informar con satisfacción que cumplí mi compromiso de no contraer un solo peso de deuda para Zacatecas y de hacer de la transparencia y la rendición de cuentas un ejercicio permanente de mi quehacer como ciudadano y gobernador. Adicionalmente, hemos logrado reducir los compromisos ante instituciones financieras, honrando cerca de 523 millones de capital y 3.049 millones en accesorios. Terminamos con el desequilibrio que generaba el gasto educativo y aumentamos nuestra capacidad recaudatoria estatal en más de un 170%, pasando de 946 millones que se recaudaban a más de 2.000 en solo 5 años. Nuestro empeño por transformar el servicio público dio paso a una nueva arquitectura institucional
que fue reconocida como una de las más avanzadas en el país, según el Observatorio de Corrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Sistema Nacional Anticorrupción. Así, las obras y acciones de el gobierno de Alejandro Tello, a unos días de que concluya concretamente su mandato, pero también a unos días de que emitiera justamente el mensaje con motivo de sus 5 años de gobierno, donde se han resaltado pues obras y acciones justamente que tienen que ver con el trabajo realizado en los 5 años del gobernador Alejandro Tello Cristerna. 8 minutos ya nada más, 8 minutos para las 3 de la tarde, 8 minutos las 3 de la tarde, estamos pues ya, no es que no, me está captando acá. ¿Qué tengo, señor Soriano? ¿Mensajes? ¿O tengo un mensaje de voz? A ver, primero mándame de allá, por favor. Gustavo, entonces ya van a ya se van a levantar los plantones para poder acceder al bulevar. Porfis, avísanos. Sí, ya. Es nada más cuestión de que los que están organizando estas movilizaciones, ¿sí?, ya den la indicación de que se retiren, porque repito, se acaba de terminar una mesa de diálogo entre ellos, ¿sí?, y otras autoridades, donde hubo acuerdos ya, donde hubo acuerdos para que haya consenso primero en este asunto de la reforma a el ISTESAC y se pueda seguir en las negociaciones, y habrá reforma si hay consensos. Si no, pues no, ¿verdad? Déjeme checar por acá. Estoy tratando a ver si hay éxito rápidamente. Rápidamente, que usted me permita, nada más para lograr la comunicación del secretario general de gobierno, a ver si nos toma la comunicación y podamos platicar estos minutos sobre estos acuerdos que han surgido de una mesa de diálogo que se llevó a cabo, ¿sí? Más deje que nos contesten, estamos haciendo la llamada totalmente en vivo, pero sí, ya los bloqueos tienen que liberarse, ¿sí? Esa fue la condición, se hizo una mesa y se están preparando para, o se tienen que organizar para otras mesas y que haya los respectivos consensos. No, pues no, no nos toma la llamada, mire, ahí está, es el teléfono del secretario general de gobierno. Regálame un cortecito breve o final y vemos qué hacemos terminando el corte, ¿no, señor Soriano? No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital, Grupo SER
Canal 30.1, Zacatecas, Telecer. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Tres minutos y las 15 horas, 3 de la tarde, pues no estamos teniendo éxito al tratar de conectar al secretario general de gobierno para que ustedes constaten lo que yo les he informado hace un momentito. El acuerdo para el retiro de los bloqueos, la liberación de los accesos y salidas a Zacatecas y se formalicen mesas de diálogo sobre lo que es el contenido de la reforma del ISTESAC y se logren los consensos. Y hasta en tanto haya consensos, habrá reforma. No hay consensos, no hay reforma. Don Gustavo, buenas tardes. Solo para comentarle que en la técnica número 65 de Calera ya salieron 2 contagiados de COVID y no han hecho nada. Bueno, que los propios familiares los resguarden, por favor. Buenas tardes, Gustavo. Entonces, si el gobierno del estado se encuentra bien calificado por el buen manejo en las finanzas públicas, ¿por qué David Monreal dice que recibe un gobierno en quiebra? Habría que analizar justamente pues esta postura. Qué lamentable que el Subsemod ya se vendió con el gobierno. Lástima de líder charro. Atentamente, el señor Fernández. Muchas gracias, señor Fernández. Buenas tardes, don Gustavo. Yo estoy en desacuerdo con lo que están haciendo los trabajadores tomando las vías de comunicación, porque es una falta de respeto para la población. Yo lo decía al principio, porque las autoridades no hacen nada si ya están hasta en carreteras, ¿sí? Federales. No se vale porque... ¿por qué no van y les hacen plantón a las casas de los legisladores? Muy buena idea, sí, porque con esto se afectan muchos los derechos de otras personas. Buenas tardes, Gustavo. Dígale a esos ches dirigentes del... bueno, que la ciudadanía, ¿qué culpa tiene para que cierren las vialidades, que se pongan a arreglar sus problemas en otro lado? Ya es flojos, dice que mensaje. Bueno, es que cuando la gente se enoja, se enoja. Posdata, mi nombre es Manuel Martínez de la colonia Pánfilo Natera. Ahí tiene el gran disgusto que tiene, ¿no? Buenas tardes, Gustavo. Quisiera saber si ya desbloquearon las entradas del TEC regional. Los manifestantes, gracias, debe de estarse haciendo ya en este momento, desde hace aproximadamente 15 minutos que les di la información, ¿sí? Buenas tardes, solo para denunciar, yo trabajo de guardia de seguridad, tengo 4 años en la empresa y no me han dado vacaciones, los 4 años los cumplí desde junio y ahora salen que no me tocan, válgame Dios, ah, esas empresitas chafas, ¿eh? Que llegan a disque brindar seguridad. Y no brindan ni las condiciones de trabajo más óptimas, ¿no? Que mínimo mandata la Ley Federal del Trabajo. Pero de que le tocan sus vacaciones, le tocan, ¿sí? Le tocan. Cada año tiene usted derecho a sus vacaciones. Nomás que hay empresitas que, híjole, ¿para qué le cuento? Nos vamos, gracias, buenas tardes, pásenla bien. Así llegamos a la parte final del programa. Mañana nos volvemos a saludar, 6:59 de la mañana. Estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1